Saludos a todos. Sí. Es gente que nos hemos traído del paseo y del Bicentenario. De los millones, ¿no? Están aquí. ¿Cuánto dijeron? ¿3 millones? Casi 3 millones, sí. Impresionante. No se podía entrar, ¿eh? Impresionante. Era impresionante. No se podía pasar entrar por ningún lado. Había colas, hay que decirlo, colas para los stand de 3 cuadras en algunos casos. En algunos casos se han quedado sin comida. Sin comida. Bueno, estuvo muy bueno. Bueno, hoy vamos a tener un poco de eso. Y seguimos. Nosotros vamos a seguir, sí, como decíamos, el sábado con Martín, que nos tocó estar ahí en el desfile de las carrozas. De las carrozas. Realmente fue lindísimo. Bueno, es una fiesta que, como los santiagueños, sabemos cuándo arranca, no sabemos cuándo termina. Cuánto ingenio puesto, ¿no?, para mostrar las cosas. Cuánta carroza linda, con mucha alegoría. Bueno, las provincias presentes. De eso vamos a tener algo hoy. Un resumen, exactamente. Y algo que le habíamos pedido a Sacheri la semana pasada, porque él nos estuvo planteando cómo se llegaba al 25 de mayo. Pero, bueno, ahí estamos viendo las carrozas. Miren, esa es la provincia de Río Negro. Sí, con la trochita, con la, ¿no?, que se trajeron, la trochita, que tocó justamente para nosotros. Exacto. ¿Cómo se llama la voz? No se llama bocina. La sirena. Pito. Ah, la sirena. Muy bien. O pito de locomotora, como usted prefiera. Me encantó el pito de locomotora. Y vamos con los continuamos con los festejos de mayo en la provincia de Buenos Aires, sí, que se llevó todo. Sí. Todo. Arrancó con la provincia de Buenos Aires. Una de las cosas que hay que decir realmente, ¿no? 3 millones de personas, no hubo incidentes, nada, realmente. No. Fue una fiesta. Fue la gente en la calle, fuimos en la calle todos. Las cosas, una de las cosas más lindas, porque nosotros teníamos que atravesar por todo eso, claro, para llegar al lugar de trabajo, ver muchísimas familias, muchos papás, que el día de hoy deben tener tortícolis, sí, pues los llevaban acá los, sí, chiquitos. Me tocó una larga jornada de Joaquín a la Cococho, tremendo. También, contándole, sí, sí, todo. Bueno, pero también, como les decía antes, va a estar Sacheri. Uh-huh. Contanos qué pasó después, el 26... de mayo, hay que seguir trabajando, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya que está, nos metemos con Maravillas. Seguimos. Sí. Hoy inauguramos las Maravillas, que tienen que ver con esas obras de arte que usted puede disfrutar en la calle. Que por son ejemplo, nuestras, sí, que las Nereidas, Lola Mora, Paseo de la Costanera Sur. Impresionante, sí, una de las que maravillas. Que no estaba ahí antes. Esa. Ah, vamos a contar todo. Exactamente. Lola Mora, la verdad, les recomiendo conocer la historia, porque sí, era una mujer muy avanzada para la época, muy avanzada. Sí, exactamente. Y la vida de ella fue muy, 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 muy linda. Y vale la pena contarla, sí, y conocerla, como, sí, bien decís. Y tiene que ver con esta semana de manifestaciones artísticas y comenzamos con las Nereidas. Bueno, y hagamos... Y se viene sí, el juego. Hoy estamos, Yo estoy medio emocionado, digo, porque es ¿te una vas cosa... a poner a llorar, bombón? No, pues te juro que no. Pero vibra el estudio, vibra el 3, vibra el 1. Vibra el 1, vibra el 3, vibra el 3, vibra el 1. A ver, vamos a ver, ¿están todos listos por allí, Juan? Sí, Martín, llegó el día. Como ustedes decían, por fin, aquí hay un clima en este Estudio 1 de la Televisión Pública, porque hoy comienza el Juego del Bicentenario. Cuando ustedes quieran, ya está todo listo aquí, en la Televisión Pública, para divertirnos, jugar y buscar al argentino que más sabe de su país. Buenísimo. Bien, ahí están todos listos, felices, todos listos. Qué emoción, nosotros vibra, acá también. Vibra absolutamente, sí, hay mucha vibra. Mucha gente que se ha anotado, mucha gente que quiere participar. Bueno, ya saben cómo tienen que hacer por Facebook o entran a la página del canal. tvpublica.com.ar, clicando donde dice el Juego del Bicentenario. O también pueden hacerlo directamente al 0800-777-9000. Dicen, quiero participar del Juego del Bicentenario. Uh-huh. O en estudiopaisbicentenario@tvpublica.com.ar. Muy bien, si vos pensás que sabes mucho, bueno, vení que Juan te hace 2, 3, 4 preguntas y vamos a comprobar si sabes o no. Y podés ser el argentino que más sabe. ¿Quién te dice? Capaz que está al lado tuyo, sentado, viste que siempre hay un tío. Sí. Que se anda, anote, nene, te dice. Que se anote, anda, que se anote. Bueno, volvemos a las carrozas. Seguimos viendo las carrozas, Juanchi. Sí, dale, vamos a las carrozas. Entonces te decía, arrancó la provincia de Buenos Aires, íbamos, sí, por orden alfabético, arrancaba la provincia de Buenos Aires. Con todo, la Virgen de Luján, por supuesto, la patrona. Esto lo habíamos notado, ¿te acordás, Mavi? Decíamos que muchos comenzaban con las máximas expresiones. En este caso, la Virgen de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Y este naranja, que te acordás que así inundaron el cielo de naranja, una belleza. Bueno, la provincia de Buenos Aires, la verdad, esto ya es, si no me equivoco, Jujuy. Exactamente. San era, Juan. Sí, pero la anterior era Jujuy, ¿no? Exactamente, sí. El San Juan con el sol. Sí. Tenía, obviamente, la ciudad y la provincia que más sol dicen que tienen, y la verdad que lo hacen muy bien. Las guitarras. De San Luis, buenísimo. Sí. A mí me pareció que
Corrientes, que tenemos que mandar muchísimos besos a la gente de Corrientes que han bailado especialmente para nosotros. Exactamente. A mí me pareció que estuvo representado bien el país acá. Lo sentí como realmente una postal permanente pasando. Chubut, esa provincia. Ahí vibraba mucho el corazón. Se puede conocer, se podía conocer en un ratito lo típico, lo característico de cada lugar y bueno, de lo que es la Argentina, ¿no? Ay, es maravilloso. Y sí. Yo digo, tanto festejo, tanta cosa. Imagínatelo. Sí. Desde esta es una de las las escenas que más me gustaron, la de San Martín, era de la provincia de Mendoza, ¿no? De Mendoza. Muy bien. Recreando los Andes. Sí. Y San bueno, los caballos. La verdad, fue una fiesta lindísima. La Virgen de la Carrodilla, o sea, como dice Mavi, ¿no? Una permanente muestra de cómo se puede contar el país. Así estuvimos toda la tarde, ¿no? Uh-huh. Nosotros, obviamente, lo relatábamos era esta integración que existía en el camino de ir viendo esta Argentina enorme. Los dinosaurios que llamaban la atención, ¿no? Sí. Estos que eran estos personajes ahí recreados. Está Río Negro estrenando la bandera. Sí, bandera nueva. Y el cierre fue muy emotivo con esa pasada de la bandera de Santa Fe, que es la más larga del mundo. 18 ¿no? kilómetros exactamente, creo que tenía, ¿no? Una cosa maravillosa. Todo fue fiesta. Los cuatro días fueron, inclusive el día que llovió, que no se podía estar en los sí. shows, la gente iba igual a los sí. stands y se metían a preguntar. Hubo muchísima cosa para ver. La verdad que, como dicen todos los titulares de hoy, los diarios que no lo pueden evitar, todos los titulares decían, el clima del Bicentenario fue una fiesta total. Es que es así, fue una fiesta total. Y excedió totalmente, creo, buenas que lo que cualquiera ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Sacheri? ¿Usted también estuvo en los festejos? Estuve. ¿Qué le tocó a usted? A mí me tocó la cena del Bicentenario, la cena de ayer 25. ¿Uno de en los el 200? ¡Epa! Uno de los 200. ¿Puedo tocar? Sí, quiero tocarlo, Sacheri. Un poco únicamente. Alguien cometió un error, seguramente. Y puso Eduardo Sacheri. Debía ser otro Eduardo u otro Sacheri. Pero bueno, se combinó así y ahí estuve. Bueno, ¿cómo? ¿A quién? ¿Cómo fue? Claro. Chumianos. Lleno de famosos. Unos platos riquísimos pero impronunciables, porque uno que no sabe francés. Es complicado, viste que todos los platos le ponen sí. un nombre así sí. con... ¿Cordero habrán servido? Eso no es pero francés. Cordero patagónico. Claro. No, pero pará, era cordero patagónico a la no sé qué. Ah, y a la claro. no sé qué no era en castellano. Era el no sé qué que no sé. Pero estaba rico. Pero riquísimo, unos vinos riquísimos también. Mucha gente de la cultura, de la historia. Mucha gente de la cultura, había también políticos, había una mesa de deportes, uh-huh. había una mesa de artistas. Bueno, estaba naturalmente la mesa principal con la presidenta, con su esposo, con los invitados. Sí. ¿A vos qué te tocó? Especiales. ¿Mesa de deporte o mesa de...? Me tocó mesa como los de... Martín Fierro, viste, al lado del baño. No, me tocó mesa de escritores. Míralo. Estaba Alejandro Dolina, Aida Bornik. Ah, buenísima tu mesa. Estaba Felipe Piña, Horacio González de la Biblioteca Nacional. Bueno, entretenido. Muy buena mesa. Bueno, pero hoy te tenemos para eso y un poco más, porque bien dijimos, ¿no? Hay un 26 de mayo y la cosa viene complicada. A mí me gustaría seguir con este clima de jolgorio y festejo, pero la cosa arrancó difícil. Nos vamos a meter en esas graves dificultades que arrancan. Bueno, apagadas las luces del 25, claro. juró la junta, todo muy lindo. ¿Y ahora? Hay que ponerse a trabajar. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, eso lo vamos a investigar en el día de hoy, lo vamos a saber en el día de hoy. Y el juego que se viene con todo. Llegó el momento de hacer la primera de las pausas y cuando volvamos estamos así de lleno wow. con el argentino que más sabe. Capaz que lo conocemos en el día de hoy, no lo sé. No se muevan de allí, ya volvemos.